Como ya anunciara el alcalde Miguel Ángel Gallardo en el fallo del premio literario Felipe Trigo en noviembre pasado, la gala literaria de la 37 edición podría celebrarse en el Palacio de Congresos. El primer edil ha manifestado que antes de que finalice el verano próximo habrá un convenio de cesión de esta infraestructura cultural. La financiación será a tres partes iguales: Ayuntamiento, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz. Asimismo, ha dicho que será el Ayuntamiento quien lleve la gestión de forma directa, ya que no se va ni a externalizar ni privatizar. El edificio, obra de los arquitectos Luis Pancorbo, José de Villar, Carlos Chacón e Inés Martín, ha aparecido ya en importantes revistas de arquitectura, habiendo recibido la mención especial Luis Mansilla en los premios COAN, además de ser uno de los 66 edificios finalistas en los prestigiosos premios AZ Canadá. El edificio dispone de un auditorio principal con capacidad para 800 espectadores y una sala secundaria con capacidad para 275 espectadores, pudiéndose utilizar ambas al mismo tiempo o elegir entre una u otra, en función de la asistencia esperada y la naturaleza del evento. El auditorio principal, con caja escénica y concha acústica, admite su uso como auditorio de música, teatro, congresos y conferencias y proyecciones. En el caso del menor, sin caja escénica pero con concha acústica, permite su uso como auditorio de música de cámara, teatro y conferencias. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.